Let's do it. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Diamante Brillante Video Coverage. Resulta que queda muy poco por cubrir en esta serie. Y estos días he estado consiguiendo algunas cintas, porque vamos a entrar en el sindicato de las cintas. Pues sí, allá vamos. Esto ha ocurrido en estos últimos días. Hoy es martes, la primera vez que salí con mi esposo era un martes. Recuerdo que no paraba de temblar por lo nervioso que estaba. Hace poco me volvió a latirme el 1000 por hora el corazón, ¿se adivinas por qué? Tiene que ver con los Gengar, seguro que sabes a qué Pokémon me refiero. El otro día estaba charlando en la calle y de repente apareció un Gengar justo detrás de mí. Se le ocurra a quien le ocurra, el grito de sorpresa está Gengarantizado. ¿Lo pillas? Se te han puesto los pelos de punta, dale a un Pokémon de tu equipo esta cinta. La cinta del impacto. Día siguiente, miércoles. Ya estamos a miércoles, aunque la ilusión me ha durado poco, por no decir nada. Mi marido me regaló un vestido muy delicado y voy yo y lo meto en la secadora sin querer. Ahora no me sirve ni de guantes saber lo que me ocurrió la última vez una desgracia semejante. Tiene que ver con los cherubes, seguro que te refieres, sabes a qué Pokémon me refiero. Cuando un cherube que estaba a punto de evolucionar, que conozco, estaba a punto de evolucionar, apareció en Starly de la nada y se comió su esferita. De repente, te lo puedo querer menudo churubajón, le dio el pobre. ¿Lo pillas? Alegres porque esa cara no es para tanto, toma, dale esto a un Pokémon de tu equipo, la cinta del abatimiento. Esto me encanta. Yo soy también humorista de chistes malos. Ya es jueves, he perdido la noción del tiempo y salía el nuevo número de mi revista favorita. Espero que aún quede alguna. ¿Sabes lo bueno de tener la cabeza en otra parte a todas horas? Tiene que ver con los Slowbro, seguro que sabes a qué Pokémon me refiero. Si los Slowbro fueran más espabiladores, ni se estarían, ¿te imaginas? Se acabó lo que se hubiera ido mordiendo con las Shellder. Esto es lo que hay. ¿Lo pillas? Uy, casi se me olvidó. Yo sí que estoy en la luna. Dale esto a un Pokémon de tu equipo. La cinta del descuido. Y esta es la del viernes. Ya estamos a viernes. Empiezo a quedarme sin temas de conversación. ¿Hay algo peor que quedarse en blanco? Eso sí. ¿Qué crees que es? Tiene que ver con los Shins. Ya sabes a qué Pokémon me refiero. Un día me crucé con uno y de repente se puso a brillar como si le fuese la vida en ello. Qué luz tan cegadora, no podía ver nada. Eso me pasa por salir a la calle Jace Shins, gafas de sol. ¿Lo pillas? Demasiado brillante y estimulante para mi gusto. Dale esto a un Pokémon de tu equipo, la cinta del relax. Con esto ya tengo 9 cintas. Mañana conseguiríamos la número 10. Pero ahora lo importante es que vamos a ir a por unos cuantos Pokémon. Y nos empezamos yendo a Pueblo Aromaflor. Es viernes, lo que quiere decir que es hora de ir a por cierto Pokémon bastante interesante. Un Drifloon. Tengo ahí unas balls. Pero antes que nada, no me fío ni un pelo de algunas cosas. Así que vamos a mover a Luxian a la primera posición. Vamos a darle un restaurador. Una vez listos, iremos a las cajas de Pokémon porque necesitaremos... No, eso aún no. Nos vamos pedaleando, que es Gerundio, aquí. Y debería todavía estar acá. ¡Ahí está! ¡Drifloon! Vamos a por él. Yo voy a guardar antes para que no se me vaya. Aunque recordad que cuando lleguen las 12... Como el guante de Thanos, guantelete. Chasquido y adiós. ¡Y ahí está! ¡Drifloon! Nivel 22. Pongo a Luxian por si excava de la Pokéball, digo, de la Velozball. Like a Roll le voy a lanzar ya. Me quedan 3, tendré que comprar en el futuro. Esto de cazar a los veces Pokémon. 1, 2 y 3. Y con esto ya tenemos a Drifloon. Solo sale los viernes durante 24 horas, recordadlo. Y con esto ya tenemos a Drifloon. Al PC. Nets. A Vetusta. En serio. Nets.
Enfréntate a las consecuencias a veces en las cosas. Estoy haciendo esto mientras termina de procesarse un vídeo de YouTube de 7 horas de duración. Eso me pasa por intentar batir mis propios récords. Hola, B. Hola, Gardenia. Hola, ¿también te entregan los rumores que corren por ahí? ¿Sabes? Últimamente se habla mucho del Pokémon fantasma de la vieja mansión. Y también he oído un rumor de unas sombras siniestras. Debería ir a comprobar todo esto en persona, pero allí me da... Bueno, ya sabes que soy líder de gimnasio y voy ocupadísima. No es porque debe de mi miedo. No ir con mi abuelo y mi gente. Bueno, buena suerte con tu excursión. Entendido. Todos tenemos miedo a algo. Yo durante mucho tiempo fui aracnofóbico. Irónico. Me gusta Spider-Man. Y soy aracnofóbico. No miento. Os lo digo en serio. Un fan de Spider-Man aracnofóbico. Parece que te estás observando, como si estuviera observando. ¡What a fuse! Papeleras, ¿habrá alguna que tenga algo? No. ¡Ah, sí! ¡Un antídoto! ¡Bien! Esto pinta guapo. ¡Ah! Me olvidaba. Vimos antes un fantasma acá. Pero tengo que cambiar de Pokémon. Vamos a ir a las cajas y voy a mirar un Pokémon de nivel 20 y tantos. Sí, Quagsire. Voy a comprobar sus ataques. Cuidado porque... No. Este no. Este no me sirve. No. No lo sé. Tiene que ser un Pokémon de nivel 20 y tantos, porque en caso contrario no podría. Vamos a ver el Bulbasaur que tiene. Amnesia, rayo solar, doble filo. No, me sirve. Datos. Vale. No. Tiene que ser algo que sea bueno. Vivar el mismo. Por quitar a Manaphy pondría... Es que... No, Vivar el tampoco. ¿Wooper? Tiene que tener unos ataques concretos. Otro menos. Aunque sea débil a ciertos ataques de Rotom, vendrá bien. Os acabo de hacer perder tiempo, ¿verdad? A veces ocurre. No somos perfectos. Vale, arriba. Una barrita plus. No sé de qué sirve. Arriba. Aquí están los cuartos. Nos vamos al este. Quiero ver los fantasmas. Aquí no hay nada. Un montón de libros estúpidos. En este caso, que no sirven de nada. Vale. Se acaba el repelente. ¿Hay cuántas salas? 5 salas. En esta sala tenemos... Un objeto, una tabla oscura. Hay algo grabado en el reverso de la tabla. 2 crearon la materia, 3 crearon el espíritu y juntos dieron forma al cuerpo. Esto es el... Está en la sala número 2. ¡Ah, la tela antigua! ¡Ahí está!
Un segundo. Alright, vamos. A por el siguiente. Aquí. Uy, una chavalilla ha salido. Una chavalilla fantasma. Pero hay un objeto aquí. ¿Qué es? La MT-90 sustituto. Ahora tiramos al este, a la sala 2, donde está el Rotom. Aquí guardamos la partida antes de empezar, porque puede liarse una buena. Así que ahora vamos a ello. Dentro de la tela hay un Pokémon, parece que podrías liberarlo de un golpe. Golpear la televisión, hasta darle una buena sacudida al televisor. ¿What? Ahí viene ese Pokémon tan curioso llamado Rotom. Tiene nivel 15, por cierto. Voy a usar una Velo Ball, pero es implausible que entre. No son muy de dejarse entrar en una Pokémon. ¡O puede que sí! ¡Onda! ¡Rotom en una Velo Ball! ¡Olé, olé y olé! Ya tenemos a Rotom en la Pokédex. Y no, no le voy a poner un mote. Pero luego vamos a ir a una cosita. Y esto ha caído algo. La llave secreta. ¿De qué es la llave secreta? Changos. Esto está bien, ¿eh? Llave secreta. Eso emite una señal eléctrica que abre una puerta. Pues nada. He capturado a Rotom en una bol. Ya está. Salimos de aquí. Hacia el siguiente lugar. De nuestra visita total. Que es Ciudad Pradera. ¿Por qué? Porque vamos a ir a por Morimoto. Vamos a enfrentarnos al grandioso Morimoto. Eso sí, necesito antes la chuleta. Ah, Morimoto está en el resort. Así que vamos pitando allá. Sí, quiero usar un repelente porque vamos a hacer un cruce por esta hierba. Morimoto os va a servir para enfrentaros y ganar puntos de experiencia adicionales cada día. Está en la piscina, todos los días en remojo. Haga frío o haga calor. Ahí está Morimoto. Guardamos antes que ocurra y allá vamos. ¿Cómo? ¿Eres el nuevo campeón? Toma ya, chapó, chaval. Yo soy Morimoto. Llevo tiempo esperando ver a un entrenador tan fuerte como tú. Si tanto confías en tu dote como entrenador, ¿combates contra mí? Sí. Genial, los combates Pokémon me ponen como una moto. A quien haya puesto ese chiste. Malo, malo, malo. Ahí está Morimoto de Game Freak. Con su Spiritomb como primer Pokémon de nivel 63 que tiene por la sombra, Pulso Umbrío, Fuego Fatuo y Mismo Destino. Yo lanzo Manaphy y a ver si un Surf puede ayudar. Tiene 15 niveles más. Es Staff. Y bueno, la mitad de salud ya ha caído. El problema es la baya Sidra que lleva. Vale, me quemó. De todos modos, ataque especial es lo que usa, así que. Bola sombra, a ver si hace efecto. El problema es que no tenga ningún ataque de tipo hada para que funcione mejor. Morimoto usa Pulso Umbrío en Manaphy 184 PS. Como de todos modos va bien la cosa, confianza.
Vamos a usar Surf. Y acabar con este primer Pokémon para que salga bien. Hemos acabado con el Spiritomb de Morimoto. Quedan 5 Pokémon por derrotar. Y el siguiente de nuestra lista va a ser... ¡Se ha curado Manaphy! ¡What a shist! Vale, Jolteon. Eso quiere decir que es el turno del grandísimo Kiribati. Jolteon tiene Onda Trueno, Voltio Cambio, Rayo y Bola Sombra. Es de nivel 65, por cierto. Así que Jolteon va a atacar primero, ya sabéis que es muy rápido. Tiene además la valla Sigüela. ¡Oh! ¡Crítico! ¡154 PS! Pero bueno, ¡terremoto! ¡Cao de un golpe! Por lo que por esto ya quedan un total de 4 Pokémon por derrotar. Vamos a ir con el siguiente, que es un Vaporeon. Así que es el turno de que Luxian pegue fuerte. Lleva una valla Wiki y tiene Hidrobomba, Armadura Ácida, Ataque Rápido y Rayo Hielo. Puede liarse una buena o puede salir bien. Luxian, Chispa. El 50% de su salud acaba de caer y encima está paralizado, por lo que hay muy buen rollo. Ahí va, se toma su paya Wiki, la cual le ayudará a recuperar una buena cantidad de salud, y usará Hidrobomba, que va a dejar el Luxian con 113 PS. Está aguantando muy bien. Y ahora la chispa de la vida. Bien hecho. 3 Pokémon derrotados, 3 en pie y 3 eones hechos polvo. Luxian sube al nivel 79 con Jirachi llegando al 77. Y quiere aprender doble filo. Y las respuestas no. Ahora vamos con Hippowdon. Vuelve Manaphy para dar un remojón. Este Hippowdon tiene nivel 64. Aparte tiene terremoto, rock, trampa de rocas, bostezo y tumba rocas. Tiene restos y además provocará una tormenta de arena que haga fastidio al equipo. Así que vamos a intentar darle sur. A ver si es Kao. ¿Kao? ¡Sí! ¡Lo es! Ya solo le quedaría un único Pokémon. Digo, 2 Pokémon por derrotar. Ahora vamos a ir, después de que Manaphy sufra los daños, a por Flareon. ¡Directamente! Un Flareon de nivel 65 con Envite Ígneo, Fuerza Bruta, Ataque Rápido y por supuesto, Fuego Fatuo. Con Vaya Payapa. Y yo acabo de surfeármelo en 2 segundos. Le queda un solo Pokémon. Pues ese último es bastante sencillo de derrotar. Sí, suerte. Ambipom. El estudiante está listo para todo. ¿Estás listo, estudiante? Para la fiesta. Ambipom de nivel 64. Con sorpresa. Lanzamiento. Doble golpe. Y puño hielo. Tiene una roca del rey que usará para lanzártela cuando use lanzamiento, haciendo bastante daño. Estudiante retrocede, Ambipom sufre daños por la tormenta de arena y estudiante igual. ¡Venga, estudiante! ¡Con ese abocajarro! ¡Ay, no! ¡Roca del rey en la cara! 145 PS. ¡Retroceso! ¡Atrevido! Me la ha jugado. Sí. Puño hielo. ¡57 PS! ¡Magnífico estudiante! ¡Aguanta ahí! ¡Pega el golpe! ¡Ole el estudiante!
¡Grande, grande estudiante! Y Morimoto ha perdido. Queda claro que soy el más fuerte a quien pretendo engañar más machacado. Sí, ha sido así. Pues sí que tienes una fuerza digna de un campeón. Mira, te voy a regalar esto como premio por vencerme. Un amuleto Val. Vuelve cuando te apetezca combatir de nuevo. Bueno, nos vamos a hacer ahora el siguiente y es el penúltimo paso de nuestra aventura de este episodio. El otro tendremos que esperar, lamentablemente, después 24 horas para tener el acceso total. Así que nos vamos ahora aquí a Ciudad Pirita. No, no es esta casa. Hay una casa, bueno, es un bloque de edificios. Habría una chica aquí. Oye, oye, ¿no tendrás un Pokémon que se llama Macho? ¿Te apetece cambiármelo por Miabra? Sí, vamos a ver los intercambios. Aquí los tengo todos. Macho, Finn, Medichan y Buizel. A cambio de este Macho, recibirás un Abra con teletransporte únicamente y una valla naranja. Estos los capturé el otro día con la intención de hacer el vídeo separado de esto. Y ahí tenemos a Caza, el Abra. Cuídalo bien. Se añade al Pokédex y ya lo tenemos, el primero de los intercambios. Trata bien a mi Abra. Yo a cambio cuidaré muy bien de tu Macho. Se acabó el repelente. Nada más a entrar por la puerta. Bueno, volamos ahora a Vetusta de nuevo. Podría haberlo hecho antes, sí, pero teníamos que seguir el orden de los factores. Bien. Ahora tenemos que ir a una casa. No sé cuál de ellas es. En esa casa encontraríamos a alguien que nos querría intercambiar un Chatot. Esto no es. Esto parecía un herbolario. En Vetusta. Tenemos que encontrar la casa que es. No quiero perder tiempo. Entonces una casa. O es un edificio. Esa es la base de los galaxias. Así que no es. Edificio alto es. Ah, en el bloque de viviendas. Vamos a entrar al bloque de viviendas. Y vamos a hablar con con esta chica. Oye, ¿no tengas un Buizel por casualidad? ¿Quieres intercambiarlo por mi Chatot? Sí. Te damos un Buizel y tú me das un Chatot. Hay 4 intercambios en total en este juego. 3 se pueden hacer antes de la Liga Pokémon. El Chatot que recibiréis tiene Chachara, Canto, Picotazo, Gruñido y además llevará una valla Zanama. Este Chatot se llama Charap. Genial, un Buizel, aún no me lo quiero, te prometo que lo cuidaré muy bien. Espero que hagas muy feliz a mi Chatot. Entendido. Nos vamos ahora a Punta Neva para el tercer Pokémon de nuestra jornada. ¿Punta Neva? Hasta arriba. Ya sabéis que aquí no paramos. Os vais a ir al norte. A una casa que hay al norte. ¿Es esta? Esperemos que sí. No, esta es la casa de un señor mayor, así que no es esta casa. Ese es el templo. Entonces la única casa al norte que hay es esta. ¿No tendrás por casualidad un Pokémon llamado Medicham? Si lo tienes, ¿querrías intercambiar tu Medicham por mi Haunter? Sí. Este Medicham se lo vamos a dar a
Regla. Lo mandamos. Y no creáis que vais a conseguir evolucionarlo. Ese Haunter lleva piedra eterna, pero tiene bola sombra. Tiene vendetta, golpe bajo y rayo confuso. Se llama Gaspar. Que mi Haunter no se ha transformado, jeje, eso porque está maldito. Es broma, es que le he dado un objeto que le impide evolucionar. Cuídalo bien, por favor, te lo pido. Cuidaré bien, súper bien a tu Medichan. Qué mala. Finalmente nos vamos a la zona sobrevivir. Y nos vamos a la ruta 226. Este es el cuarto paso de nuestro programa. El cuarto de seis pasos. ¿Dónde estaba la chuleta donde iba a anotar, donde iba a poner las cosas? Ah, aquí, la chuleta. Uno a veces usa la chuleta para que todo vaya bien. Hacemos surf y nos vamos. Estamos aquí en esta isleta. Hey, konnichiwa, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Soy el Meister. En este doble idioma se me llamaría artesano. Algo así, ¿estenepa? ¿Capito? Huelo algo. El inconfundible aroma de alguien que ama a los Pokémon como yo, sin duda. Es Wunderbar. Vamos a hacer una cosa. Voy a mejorar tu Pokédex para que puedas ver las descripciones de los Pokémon en otros idiomas. Aunque no funciona con todos los Pokémon solo para los países que yo he visitado, ¿puedo ver tu Pokédex? Vamos a cambiar esto para aquí, esto para allá. ¡Anda! Pero si esta Pokédex ya venía con la función preinstalada, sin duda es un dispositivo de tecnología punta clase. Pues bien, espero que aproveches para leer las entradas de los Pokémon favoritos del Meister en otros idiomas. ¡Hey, konnichiwa, bonjour y todo lo demás! ¿Tienes un Pokémon llamado Finneon? ¿Serías tan capaz de tan amable de intercambiarlo por mi preciado Magikarp? Parece un robo, ¿no? ¡Pero no lo es! Es un Magikarp alemán. Mandemos este Finneon. Que, ¿y este Magikarp sabéis qué tiene? Salpicadura. Se llama Fopa, pero es un Magikarp alemán. Dankeschön, arigato, merci, todo lo demás. Este Magikarp me ha acompañado desde mi país de nacimiento. Pórtate bien con él, por favor. Vale, Net. No, espera, que tenemos antes que nada que irnos. ¿A dónde? A la Pokédex. Perdonadme. Pues vamos a ir al número porque quiero que veáis por qué este Magikarp es tan importante. Cambiar de idioma. Y aquí lo podéis ver: Carpador, Fish Pokémon, Tip Water. Man sagt, ist sie das schwarze Pokémon der Welt. Es sieht in Rätsel, wie es wie heute überleben konnte. Espero haberlo leído bien. Dicen que es el Pokémon más débil del mundo. No se sabe cómo ha logrado sobrevivir. Esa es la descripción en español. Ahora nos vamos a la ruta 205. Bueno, en realidad la ruta 205 e iremos a varias rutas más.
Para ello vamos a ir a ver al de la miel. La miel puede atraer a Pokémon si se unta un poco. ¿Quieres comprar un poco de miel por 100? Pues ponme un tarro de miel y dos otro tarro de miel. Aquí tenemos un árbol. Hay un aroma dulce en el aire. ¿Quieres untar miel en la corteza? Sí. Miel en la corteza. Tendréis que esperar, eso sí, un total de 6 horas. Es por ende que vamos luego Hay varios árboles de miel, ya lo sabéis. Los árboles amarillos, recordad que la miel funciona. Los ponemos aquí. El otro árbol que tenemos aquí es el de Valle Eólico. Ponemos miel en el árbol. Miel en el árbol. Y colocaremos miel en un árbol de la ruta 205. ¿Qué es este? Untamos miel y ahora esperaremos 6 horas. De todos modos, tendremos que esperar para el tema de la del sindicato de las cintas. Y así os explico un poquito luego cómo funcionan los árboles, digo, la miel y los árboles. Así que hacedme el favor de no iros muy lejos. Bueno, ya han pasado unas cuantas horas. Vamos a comprobar nuestros árboles llenos de nieve, digo, de miel. Tendréis un 70% de posibilidad de un encuentro estándar. Ahí se lo veis moviéndose. Y vamos a ver en este árbol que me sale un Aipom. Aipom sale un 5% de las ocasiones. En árboles, en la categoría normal, pero ese 5 representa el 70% de los árboles estándar. Los árboles especiales representarán 20% de posibilidad. Así que vamos a lanzarle una Ultra Ball. ¡Anda! ¡Qué malo! ¡Mono malo! ¿Qué ratio de captura tiene este Pokémon para que se me haya escapado? 45. O sea, que es como un Rayquaza. Tócate las narices. Por eso sale un 5%. Ole, ya tenemos un Aipom. Hay 4 árboles en Sinnoh capaces de ser árboles raros. Los árboles especiales tendrán las siguientes estadísticas. 20% de árboles, digo, de encuentros estandarizados. Con un 70% de posibilidades de encontrar un Pokémon raro. Un 1% de encontrar a Munchlax. Y un 9% de no encontrar nada. Vamos a ver el árbol situado en la ruta 205. ¿Qué será? ¿Qué será? Un Burmy. Este tiene la posibilidad de aparecer un 10% en los árboles estándar, un 20% en los árboles raros. Tened en cuenta que en los raros el 40% de posibilidades es que te aparezca un combi. Cherubi un 20, Burmy un 20, Aipom un 10, Heracross un 5 y un y un 5 Wurmple en las dos versiones. En los árboles normales tendríamos
A cumple 40%, 20% de Silcun en diamante brillante y 20, y Kaskun 20 en perla brillante, Combis, Burmi, digo Combi un 20, Burmi un 10, 5 Cherubi, Ching y 5 Aipom. Y este es el último árbol que vamos a cubrir. Un combi macho. El combi macho, recordad que no evoluciona y no podéis cambiarle el género a un Pokémon, ya lo sabéis. Así que de todos modos vamos a capturarlo. Entonces, este árbol ha sido raro. Ha sido de encuentro raro. La posibilidad es un 20%. Recordad que tendréis que encontrar uno de los cuatro árboles raros y esperar el 1% de oportunidad de capturar a Munchlax si no lo hacéis en el subterráneo tras la Liga Pokémon. Recordad que Snorlax es necesario para conseguir el contador de cocina. Vale, a ver si lo capturamos a este y salimos ya volando a ver a Olga, la de las cintas. ¡No te escapes! ¿Puedes hacerme el favor de no escaparte? Y ser amable conmigo. Menos mal. Es que máxima de salud lanzando Ultra Balls, esto tiene lo suyo. 120 de ratio tiene. Y se me ha escapado tela. Combi a la caja del PC y ya hemos probado los árboles de miel. Así que ahora vámonos a Ciudad Marina a comprobar si después de conseguir esa cinta me dejan entrar al sindicato. Bicicleta y vamos a casa de Olga. ¿Qué chiste malo nos contará hoy? Vamos a ello. ¡Wow! Hoy es sábado y qué sueño tengo. ¿Sabes cuál es el remedio para el insomnio? Tiene que ver con los sabres. Seguro que sabes a qué Pokémon me refiero. No hay nada como un abrazo para. ¡Ay! Tengo tantos sueños que se me ha escapado el chascarrillo antes de contar la historia. Pues ahora duerme en 18 horas y día, porque va, da igual, ya no tiene gracia. Qué mal, esta noche no podré pegar ojo. Dale esto a un Pokémon de tu equipo. La cinta cabezada. Genial. O sea, no pasa nada contar el chiste antes de tiempo. De todos modos, uno te se ríe de todos modos. Yo soy experto en chistes malos. Vale, por lo que tengo oficialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cintas. Aunque sean 9 con Manaphy y una en Luxian, oficialmente merezco el derecho de entrada. Vamos a comprobar si el sindicato me deja entrar. Si no, habrá que ver qué cintas puedo conseguir. Solo para miembros. Lo siento. Este es un establecimiento solo para gente selecta. Solo puede entrar la Florinata. Si deseas entrar, consigue muchas cintas. ¡Espera! ¡Madre del amor hermoso! ¡Cuántas cintas! Te pido perdón por mi descortesía. No sé cómo he podido entretenerme, payasa. Si fueras tan amable, nos sentiríamos muy honrados con tu presencia. Mejor aún, únete como integrante de pleno derecho. No hay nada más que hablar. Has pasado a ser miembro sin ningún tipo de discusión. Thank you.
Bienvenidos al sindicato de las cintas. Hermoso sindicato. Aquí tenemos un montón de galerías. El mero hecho de estar aquí indica cierto nivel, que lo sepas. Tridak. Vale. Ojalá los hombres se preocupasen más por la forma de vestir. Yo voy en chándal. Tomamos al ascensor. Gracias a su visita de hoy, ¿a qué planta le llevo? A la planta primera. Hemos llegado. Vamos a visitar. Hermoso lugar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué deseas hoy? ¿Un tratamiento de bienestar? Vuestro tratamiento volverá más amistoso a tu Manafi. ¿Quieres probarlo entonces, Adrian Style? Sí. De acuerdo, ven por aquí, por favor. Ya estamos listas, solo tienes que relajarte. Esta espuma contiene extracto de perlas. Bueno, ya está. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias. Tenemos una excelente reputación por la capacidad de unir a la gente y sus Pokémon. Hoy, lo siento, solo es un tratamiento al día. Nuestro servicio es muy exclusivo, solo 5 miembros al día. Procuremos preservar la intimidad de nuestros clientes y los Pokémon para que puedan relajarse completamente. Y ahora vamos con el punto más importante del sindicato. Ahora tiene 2 plantas, es increíble que el sindicato haya mejorado entre diamante, perla y platino a diamante brillante. Hola, Skitty. Ski. Bienvenido, puedo tentarte con unas cintas de lujo importadas del extranjero. No las puedes encontrar en ningún otro lugar. ¿Quieres alguna para tu Pokémon? Ahora mismo te puedo ofrecer la cinta maravilla por 10.000. Sí. Tenemos la cinta maravilla para nuestro Manaphy. Puedo tentarte con unas cintas de lujo importadas desde el extranjero. No podrás encontrarlas en ningún otro lugar. ¿Quieres una para tu Pokémon? Ahora mismo te puedo ofrecer la cinta de la realeza por 100.000. Sí. Tenemos la cinta de la realeza de Manaphy. ¿Puedo tentarte con las cintas? No las encontrarás en ningún otro lugar. ¿Alguna para tu Pokémon? Puedo ofrecerte la cinta Realeza Maravilla por 999.999. Esa cinta es muy cara, pero mirad, ahora sí que tengo Maravilla. Niquelada. Tengo la cinta de la realeza majestuosa y de arte aristocrático. Y la cinta Maravilla, bonita y extravagante. Bienvenido, Adrian Styles. Te estábamos esperando. Esperemos que disfrutes de los extraordinarios servicios y de la exquisita atmósfera que solo nosotros podemos ofrecer. Muchas gracias. Pues nada, ha sido relajante y encima hemos conseguido la entrada al selecto club del sindicato de las cintas. Quedaría una cinta por conseguir de Olga, que sería la cinta de la sonrisa. Aunque eso ya la veré. Eso ya será otro día. Hay que conseguir. Hay 6 cintas de concursos. Desafortunadamente no tengo el potencial como para ganarlos. Eso sí. También hay una. Ah, eso sí, también hay una que solo se puede obtener derrotando a Palmer, al jefe de la torre. Y con un equipo de no legendarios por ahora es misión imposible. Así que esto ha sido una especie de relax antes de que llegue el verdadero problema. Y ese problema, ¿sabéis cuál es? La revancha de la Liga Pokémon. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Diamante Brillante Video Coverage. Magnífico remate de programa. En el próximo episodio nos enfrentamos a la Liga Pokémon en su segunda ronda con un equipo aún más peligroso que derrotar, con Pokémon de más de nivel 60, incluso llegando a nivel 78. Nos jugamos mucho, tengo que prepararme, eso sí, antes. ¡Chao!